mi pecho todavía quedan escombros del amor que construí, pero tú lo has derrumbado. Y no es el tiempo lo que me aleja de ti, tú sabes que no es así, son las cosas que han pasado. Por el momento mejor me quedo tranquilo, ser precavido, eso no es ser desconfiado. Solo Dios se encargará y juzgará en el momento indicado para dar a conocer quién fue bueno y quién fue malo. Tú estarás en la balanza, en el lado más pesado, llevándote la victoria con tus culpas y pecados. Adiós, que te vaya bien, son mis deseos, yo no pienso lo contrario. ¿Para qué desearte mal? Tu destino está tomado, respeto tus decisiones. El signo tuyo es del diablo, 666 lo llevas como un regalo. Tan hermosa que mi sueño realizó. Añorándote, esperanza, voy a seguir mi camino, recordando en la distancia ese sueño tan divino. Yo continuaré la marcha en busca de otro cariño. Le pregunté al arrendado y al turpe al cantarino, y me dijeron llorando, esta mañana la vimos. Nos dijo adiós con la mano y siguió su rumbo fijo. Metido en sus brazos, nunca más la volví a ver. Esperanza, mi esperanza, ¿por qué me diste la espalda si tanto te supliqué? Esperándote, esperanza, me encontró la luz del día, buscándote todavía, pero jamás te encontré. Y así se tejió la historia de esta pasión tan hermosa que mi sueño realizó. Añorándote, esperanza, voy a seguir mi camino, recordando en la distancia ese sueño tan divino. Yo continuaré la marcha en busca de otro cariño.
Les pregunté al arrendajo y al turpi al cantarino y me dijeron llorando, esta mañana la vimos. Nos dijo adiós con la mano y siguió su rumbo fijo. La Asociación de Coleo del Estado Miranda, la Liga de Coleo del Municipio Guacaipuro, defensores del coleo, amantes de nuestro primer deporte nacional, y a los nuevos dirigentes del coleo de La Manga, Luis Esteban Pérez de Paso, La Manga de la Cordialidad, les presentan. Señores, con su permiso, hoy me arrimo al tenorete. Hoy me arrimo al tenorete del arpa que me acompaña para nombrar los presentes a un grupo de coleadores de la ciudad de Los Teques, que hoy en día son los valores, luchadores consecuentes. Con la misma entonación, esta canción fue hecha para mi gente. Reúne la condición. Por esta razón traigo caballo y jinete, montando a niña gitana. Luis Castillo es excelente. Luis Castillo es excelente, un coleador de primera, destacado entre los jueces, luchador y directivo del coleo de Los Teques, y mantiene con orgullo este deporte eminente. Pariente Douglas González en el cascabelito y te mantienes al frente, comandando el pelotón como un varón para colear un torete. Anda un torete montando a Flor de Mayo, Orlando Ramos se crece, también Paulino Pescoso se defiende firmemente, y sobre Negra Tomás este coleador se siente. Luis de Abreu en Caña Clara demuestra que es un valiente, y el caballo festival a fuerte coso se siente, porque Javier Calderón sobre su lomo es el jefe, Víctor Martínez y Jack Zuri se siente muy competente, coleando un toro balsino frente al palco de los jueces, y Alfredo Carrasquel dentro de La Manga se mete, va montando a mala cara un caballo inteligente. Crazy Martínez también le pone la vista al frente, su caballo contratiempo, su fiel amigo de siempre. William el Chivo Arguinson es un coleador eficiente, y su caballo Mandarria lo hace lucir más sonriente. La Manga viste de gala y el público se estremece. Ahí se estremece, León Piñero en pisa poquito, se destaca entre jinetes, y sobre la morenita Rafael Piñero firmemente, un coleador con estilo, tumbando al toro más fuerte. Reinaldo Suárez se alista en su caballo potente, lleva por nombre el Cheyenne de estirpe noble y valiente, y sobre la talanquera el público se estremece, cuando Pablo Carvajal una efectiva remete, un toro bravo y ligero en tamarindo pariente, su caballo es un campeón, es lo que dice la gente, y montando al barbarazo de una forma inteligente, Argeni Gámez con la cola efectuando fuertemente, y un coleador infantil en La Manga de repente, montando a Gabán dormido, Hugo de Abreu felizmente, se escucha la algarabía entre el público presente, y todos gritan en coros que vive el coleo en Los Teques. Muy buenas tardes, tenga público aficionado a nuestro más criollísimo y bellísimo deporte como son los toros coleados. Desde el cielo, para ustedes los coleadores, turno número uno que debe estar prevenido en puerta en traje de manga, son ellos: Joel Parras en el comandante, Amílcar Mirabar en el tornado, Álvaro Alcalá en el chubaco y Luis Tortosa en el bala perdida. Si el turno está listo, señor juez de coso, señor Andrés Eloy Riva, démele la puerta a ese toro. Se abre la puerta del toril, se viene el toro, Joel Parras en el comandante, Parra del coso hacia el centro de La Manga, ejecutando coleada, y se cayó el toro. Amílcar Mirabar en el tornado, del centro hacia el tapón de La Manga, ejecutando coleada, y se cayó el toro. Señores coleadores, pata quebrada, y
vencido para ese toro. Señor Carlos Rivas, amarre ese toro. Goleadores mirandinos de Carrizal y Los Teques, de Carrizal y Los Teques, no permitan que el coleo desmaye por lo siguiente. Quien pretende eliminar algo que nos pertenece, tenemos que estar unidos en defensa siempre al frente. Porque una feria sin toros, toros goleados, mi público se entristece. Y en las mangas de coleo no habrá alegría sin coleaderas presentes. Pedro Carrillo en el cacique será el primero en meterse, será el primero en meterse en la manga con orgullo, y junto a él sus parientes. Oiga, José Calderón, demuestre que usted es valiente, en su caballo el Pepito luchando por lo que siente. Montando a la remolacha, Alexis Carrasquel va cabalgando sonriente. Jarvis Chirino también en el Saraceño cumple con lo que promete. Lo que promete se escucha la algarabía y el bullicio de la gente, porque sobre mil caminos Winklin Tabaré va al frente. Sin grupo de goleadores de un turno muy eficiente, y Juan Carlos Villarreal en la Vili llegó a fuerte. Leymi Rodríguez en tormenta se desplaza firmemente, y en los altos mirandinos el coleo es eminente, dice Vladimir Montilla con palabras elocuentes. Y en su caballo el tornado defiende conscientemente. José Gregorio Rondón, escuela de los presentes, a pesar de ser un niño, mejor dicho adolescente. En el caballo el Pepito, talentoso y obediente, y sobre la tongolele espera pacientemente. El mismo Félix García, otro coreador muy fuerte. Richard Grimán en el Richin, padre e hijo van consciente. Para seguir con los toros piden un turno a los jueces. Francisco Parra también en este turno se mete. En el Raquelito de Carayaca, un caballo competente. Hay competente montado en el parrandero, Daniel Álvarez promete. Jorge Delgado en el corneto, este coleador se crece. Para pedirle un permiso a este público presente, para presentar un pupilo y dice orgullosamente: eres Arcángel de Abreu, es un coleador destete. Quien quiere seguir los pasos de su padre firmemente, montando su lacalaca, hoy le pide al presidente. Y el coleo en Venezuela cada día se vea más fuerte. Viva la federación, viva el público presente, un cípera bien grandote al coreo deporte fuerte. Y que viva nuestro folclor, toro, caballo y jinete.